Está dañado, no me entiendo. Esto ocurrió apenas minutos después que las autoridades recorrieran las bodegas de insumos y medicinas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Tras haber escuchado que hay abastecimiento y que se esperan nuevas compras, los reclamos de pacientes desmienten que haya normalidad, no solo en el tema de medicinas, sino también de equipos. Yo tengo a mi papá en oncología, tiene un cáncer terminal y no lo atienden porque esa máquina tiene un mes dañada. Todo está en proceso de admisión. Que por favor los atiendan desde las 7 de la mañana. ¿A dónde está la medicina que no la vemos? Por favor, ayúdeme. Luego de una corta visita, el presidente del directorio del IES, Paul Granda, reconoció que esta casa de salud tiene problemas estructurales, pero además no existe el número adecuado de medicinas ni insumos. Hemos llegado a estar en mínimos, es decir, hemos llegado a estar entre 45 y 50%. Hoy con la adquisición y el abastecimiento podemos estar superando este rato el 60, 65% y se tiene que seguir superando eso, pero no son niveles que son adecuados, le digo con franqueza. Granda admitió que este no es un problema solo del Teodoro Maldonado, sino que abarca a otros hospitales. Aquí no ha habido un modelo de gestión, aquí no ha habido una intervención en función de un sistema de salud, de un modelo de salud. No se ha trabajado en red, cada hospital ha hecho lo que puede, lo que quiere y lo que creen que es conveniente y no siempre han sido decisiones adecuadas. Sobre las denuncias por la falta de insumos en la unidad de diálisis, las autoridades aseguraron que el problema ya fue resuelto y que hay abastecimiento al menos para un mes más. El funcionario aseguró además que las cirugías programadas se realizarán sin problema, esto pese a que la tarde de ayer circuló entre los médicos del hospital la suspensión de las mismas por falta de insumos. Adelantaron también que 8 personas serán desvinculadas por la suspensión momentánea del servicio de diálisis la mañana de este martes. El hospital está bajo vigilancia de la Dirección Nacional de Salud por los próximos 45 días. Joana Ramos, 24 horas.